recorrido de la mañana y los hemos observado que estaban aquí lo que hace el desagüe de la Bernardi. Bueno, intendente, antes que nada, buenos días. Hola, Fernando. Sí, tuvimos una reunión desde temprano con gente de una empresa que provee los tubos para los desagües y un referente de recursos hídricos de la provincia. Bueno, estuvimos recorriendo, es decir, el análisis del proyecto que ha sido a través del trabajo que se viene haciendo desde el área de desarrollo urbano en lo que tiene que ver con las capacidades, los caudales, los niveles y también con el secretario de servicio, con Jesús, en lo que tiene que ver la disposición, es decir, la negociación en el buen sentido de costos. Hoy estaríamos negociando un aporte de la provincia, bueno, no sabemos cuánto va a ser, pero bueno, ellos vinieron a terminar de hacer el relevamiento de costos, que lo vamos a tener en los próximos días, y bueno, en base a eso, tratar de poner en la agenda de estos meses que quedan el desagüe de la calle Bernard. Que indudablemente va a ser una de las grandes obras, ¿no? Y es una obra importante, es decir, el desagüe, como lo hizo la gestión anterior, desde después de las inundaciones, y como se ha hecho, creo que todas las gestiones de los últimos años vienen invirtiéndose en obras de desagüe. Nosotros pusimos a disposición de la provincia el relevamiento de lo que es la continuidad de la Mitre, lo que es la calle Bianchi y esta calle. La provincia, a través de la foto de las últimas lluvias, de los movimientos de la cantidad de agua, han dado como prioridad esta posibilidad de ayudar en la Bernardi. Así que bueno, esperemos tener, como dije recién, antes de fin de año, una respuesta en lo que tiene que ver con poder iniciar la obra, poder hacerla. Es una obra de un mes quizás, pero bueno, veremos qué conseguimos. El municipio solo no lo puede hacer, hoy no estamos en condiciones de acá a fin de año para hacerlo, pero si conseguimos algún financiamiento y un aporte adicional que pueda ser de recursos hídricos de la provincia, seguramente vamos a poder hacer la obra. La otra de las cosas que también hemos observado en la parte de, uno dice la costanera, ¿no? Pero tiene que ver con el bulevar que se está realizando, que de a poco también se va armando. Se va armando. Justo la gente ahí nos preguntaban también de que esta parte de la costanera, dice, tienen el río cerca de la ciudad. Sí, le digo, casualmente ayer cerramos la presentación de proyectos. Hay 13 propuestas para el concurso que hemos lanzado de la costanera, que es algo que a uno entusiasma y bueno, vamos a estar a partir de mañana abriendo los sobres, viendo las propuestas a través de la comisión que se ha conformado y a partir de ahí ir convocando a los que la comisión designe para que expresen su proyecto, para que presente su propuesta ante la comisión, a los que la comisión los dé como proyectos interesantes, proyectos que puedan ser realizables. Así que la costanera forma parte también del gran desafío de crear una empresa sin humo, como se dice, el turismo para Rodito y para la región y con ingresos para nuestra ciudad y nuestra gente. Intendente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando.